Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas recorreremos juntos este camino por las mejores obras de los más expertos arquitectos, diseñadores, decoradores de nuestro país y el mundo. Las obras más destacadas, los rincones más preciosos y la manera de remodelar un espacio que solamente 1 en 100 tiene la posibilidad de mostrártelo de esta manera en este programa. Los invitamos a recorrer juntos entonces 1 en 100 de esta manera. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero, se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán, la cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto, un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9, distinta a todo. Nuestra sección autoría, una sección incorporada durante el año 2012, donde celebramos la autoría de diseñadores industriales tucumanos y argentinos, te presentamos un proyecto interesantísimo en luminaria. Los proyectos novedosos y de vanguardia se plantean no solamente en objetos colgantes, sino también en pies y en diferentes formas de iluminar espacios con objetos de mucho cuidado estético. Conozcamos entonces en nuestra sección autoría, luminaria, novedosa, diseño 100% argentino en 1 en 100. Bueno, acá estamos con Daniel. Él tiene un proyecto llamado Luminaria de Vanguardia. ¿Cómo empezaste este proyecto? Bueno, el proyecto lo empezamos en una búsqueda personal de luminarias, ¿sí? Estábamos buscando nosotros como diseñadores el desarrollo de luminarias que no, con materiales que no estuvieran ni trabajados ni desarrollados hasta el momento, ¿sí? Así hicimos una búsqueda de distintos materiales, trabajamos en la investigación de distintos materiales, como puede ser la cerámica. Trabajamos con distintos profesionales, ceramistas, profesionales de las artes del fuego, profesionales del acrílico, de distintos tipos de materiales también. Y fuimos desarrollando esta línea de productos que, bueno, es una, tenemos distintos tipos de familia. Una de las características que nosotros tenemos es que, por ejemplo, tratamos de que los materiales que sean de la misma familia compartan la misma característica de los materiales. Es decir, todos los que utilizan cerámica van a ser cerámica, una cerámica especial. Es una cerámica desarrollada en un horno de alta fusión a una temperatura de 1250 grados que le va a dar mayor resistencia física a los golpes, va a hacer que el esmalte no se raje con el tiempo y a su vez es antiadherente al polvo. Hoy que todo, pero todo se rompe y para volver a ser comprado luego está bueno tener, contar con gente que todavía apuesta a productos de alta durabilidad, ¿no? Y bueno, y contame un poco sobre los diseños. Hay diseños que fueron desarrollados junto con un socio que es un arquitecto y otros que los fui desarrollando yo, ¿sí? Se hace todo un trabajo investigativo acerca de distintas tendencias que nosotros queremos desarrollar. Estos, por ejemplo, fueron desarrollados a través de las luminarias que estaban de moda, que se utilizaban en los años 60. Nosotros somos una empresa de origen holandés, o sea, nosotros, las personas que lo componemos, somos de origen holandés. Por eso todos los nombres nos retrotraen a Holanda, que a su vez es uno de los principales productores de luminarias del mundo, uno de los principales desarrolladores de luminarias de diseño.
Este me llama mucho la atención. Esto es un globo de acrílico con incrustaciones en polimetilmetacrilato, que es una modificación del acrílico. Se tomaron como moldes precintos, se hicieron moldes de siliconas, se le desarrolló una doble cola, una cola bífida, y se los inyectó en un globo de acrílico. La base también es de cerámica de alta fusión, en el horno de mayor temperatura, para darle mayor durabilidad, y tiene una terminación de doble cuero tejido. ¿Sí? Bárbaro, esto está bárbaro, me encantó, me lo quiero llevar para mi casa. Este tiene una de la versión de pie y la versión colgante también. La versión de pie es donde se puede ver la inspiración que desarrolló el estudio investigativo. Exacto, que es un diente de león. Esto surgió a partir de un diente de león. Esa fue la inspiración y se fue inspirando. Estuvimos desarrollando los materiales y desarrollar esta tulipa tan particular, ¿no? De repente alguna persona de Tucumán que viene a Buenos Aires, vio el programa y le gustó tu proyecto. ¿Cómo te puede encontrar? Nosotros somos una fábrica mayorista, preferentemente. También hacemos venta minorista a través de nuestra página web, con transferencia bancaria, tarjeta de crédito, y depende de la locación de la persona, se recibe el producto en 48 horas, a más tardar una semana, ¿sí? Pero vendemos a todo el país, Capital Federal. Nosotros estamos localizados en Mar del Plata, ahí es donde está la fábrica, pero tenemos puntos en Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza, particularmente no Tucumán, sería buenísimo abrir puntos de ventas en Tucumán. Si quieren visitar nuestra página es www.litargentina.com.ar. Ahí tenemos un montón de diseños que los pueden apreciar. Como todas las semanas te presentamos este conjunto, es de la colección de Aires, temporada primavera-verano 2013, vestido lindísimo, tejido con lentejuelas, los zapatos y el bolso cuidadosamente elegidos por Nélida. Me peinó María Rosa para Hugo Mesón, el make-up es de Soledad López Maza para Agustina Mesón. Como siempre, gracias a Adriana que cuida mis manos y mis pies, y a ustedes invitarlos a quedarse ahí, a no moverse, porque las mejores obras están en 1 en 100. Vinos finos con Ángel. Sentí algo diferente.